Una de las herramientas es la meditación. No pueden estar tan equivocados los amigos del Oriente. No pudo estar tan equivocado Buda, que nos dejó el legado de la iluminación del ser a través de la contemplación y del desapego, buscando la iluminación por medio de la oración. Eso es meditar. Pero para ti que eres religioso y que tienes algunas creencias adquiridas porque la religión descalifica la meditación, te cuento que Jesús meditaba. Yo no sé si hacía yoga, probablemente no, que es un ejercicio físico y espiritual en movimiento para conectarse con el ser. Es fabuloso además. Uno de mis pendientes es practicar el yoga. Pero bueno, respetando las creencias de muchos, la meditación que hacía Jesús era a solas, en silencio, en el desierto o en la montaña, orando. Cuando tú oras, cuando tú reflexionas acerca de la palabra, de las escrituras que están allí como guía del libro de la vida, estás meditando la palabra, estás meditando la historia, estás meditando tener paz en tu corazón, y ese es el comienzo.